Tras 8 años de llevarse a cabo, el Buen Fin ya es parte de la cultura de compra entre los mexicanos, al grado de que los consumidores se han vuelto expertos en detectar dónde se consiguen los mejores descuentos y promociones. Sí son buenas las ofertas, pero hay que hacer comparativos. Aún de diferentes tiendas, sí hay diferencia de precios. En línea es muy buena opción también para comprar, porque te evitas la gente. Pero sucede algo importante cuando estás aquí. Todo el mundo quiere comprar, como que nos contagian el sentido de comprar, pero sí tienes que tener, bueno, en mi caso, bien visualizado qué es lo que te vas a llevar. El aprendizaje es tal que incluso es aprovechado por emprendedores y comerciantes para abastecerse de mercancía en estos días y obtener mayor rentabilidad en sus negocios. Ah, bueno, el Buen Fin, la verdad, es una magnífica oportunidad de negocio, sobre todo con las tarjetas de crédito, la verdad es que es extraordinaria. Y sí, efectivamente creo que es la mejor temporada del año junto con el Hot Sale para poder adquirir este tipo de productos. Realmente ahorita las compramos, las guardamos de aquí un mes, mes y medio, y en ese entonces las sacamos porque la verdad pues en diciembre todo se eleva considerablemente de precio. Entonces sí le llegamos a sacar hasta un 60-70% del valor que aquí conseguimos. Sin embargo, todavía es posible encontrar a quienes nunca habían hecho una compra durante el Buen Fin, principalmente por no creer en que los descuentos fueran reales, hasta que lo pudieron comprobar. Esta fue mi primera compra en el Buen Fin. Estuve checando por internet, iba a otras tiendas, checando precios, y nada más estaba sondeando a ver a qué se arrojaban las promociones, y más o menos por lo que tenía de dinero, y aquí fue para lo que me alcanzó. Sin importar el frío o el cansancio, la incertidumbre por el cambio de gobierno ni mucho menos el repunte del dólar, los clientes no faltarán en las tiendas durante este Buen Fin 2018.